of quakes like this. But this is very different, though, from recent quakes, from the one that happened even as recently as Wednesday. 8.8 is not just a sliding scale of magnitude. This is an exponential scale. So an 8.8 quake is hugely bigger than a 7.3 quake. And so we await, really, the news of what exactly has resulted from it in terms of damage and in terms of casualties. Indeed, as you say, Japan no stranger to earthquakes there. It does have a lot of precautions set in place. But do we know whether a warning was issued ahead of this particular quake? Terremoto que no cesa en una repetida oleada de réplicas y un tsunami que desde las profundidades oceánicas trajo la catástrofe. Para buscar explicaciones, algunos ya dicen que lo sucedido no es cosa de la naturaleza ni de los dioses fuera de cabales. Dicen que en todo eso hay cosas paranormales y se apoyan en este video. Fue logrado desde un helicóptero, registra la entrada de la ola a los campos de cultivo. De entre la marea, algo a rápida velocidad que escapa al mar y atraviesa de un tajo la llanura. En segundo remonta a una distancia de más de 500 metros y se pierde de nuevo en las aguas rabiosas. La repetición deja observar el extraño fenómeno, algo de color blanco que no da destellos de fuego como para pensar en un artefacto de grandes motores. Dicen que es muy veloz para ser un animal. Quienes creen en fenómenos paranormales y en otras dimensiones reproducen el video en la red como la prueba contundente de que vida extraña a la nuestra patrullaba la zona del desastre. Hablan de un ovni. Los acercamientos no permiten establecer de qué se trata. Lo cierto es que mientras la isla enfrenta la muerte y la tragedia, muchos que sobrevivieron le buscan explicación a este video, donde dicen algo paranormal aparece.